Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando otro programa más de Creadores, este programa que hacemos en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones para difundir principalmente lo que es el arte local, aunque usted sabe, siempre también tenemos invitados de otras partes, ¿no?, del país. Pero en este caso tenemos una escritora y gestora de aquí, ¿no? Aunque nació en Osorno, ha hecho gran parte de su gestión aquí en Rancagua, bueno, estudió medicina en la Universidad de Chile, se especializó en psiquiatría y, bueno, es madre de 4 hijos y coordina el grupo Sueños, ya que es de médicos escritores, y además el grupo Los Inútiles, desde hace 19 años. Ha sido galardonada en importantes concursos y congresos literarios y, bueno, el libro El Encuentro, que fue tomo 5 de la colección Literatura Regional 2 de Primeros Pasos Ediciones, fue su primera publicación en individual, porque ha publicado en muchas antologías. Catherine, un placer tenerte por estos lados nuevamente. Estuviste el 7 de julio del 2014 a las 11:14 con 30, no, en el programa 235. Gracias por la invitación. Sí, pues a ti, pues ahí conversamos de tu obra. Ahora, bueno, queremos ponernos al día un poquito. Antes, hacer un recordatorio de tus comienzos en la escritura y en la gestión cultural. Onda, un poquito como para quienes te vieron hace 3 años, vuelvan a recordar más o menos cuáles fueron tus inicios y cómo has ido trabajando tu obra y tu gestión a través de los años. Sin dar mucho detalle, porque tú sabes, tenemos después desmenuzación de todo el resto. Bueno, yo creo que la parte artística ha sido importante en mi familia como estructura, porque todos se dedican de algún modo al arte y son distintas técnicas. Y al final eso es como tener distintos tipos de lápiz de colores, pero uno expresa lo mismo. Algunos tocan música como piano, otros pintan, otros escribimos. De algún modo, otros bailan. De algún modo la expresión artística está en mi familia desde que yo me acuerdo. Mi mamá era muy, muy buena para leer, nos incentivó en la lectura y ella es poeta. Sí, publicó también en la colección. Recuerdo que me gustaban todos los ramos cuando estudiaba acá en la 91 y después en el liceo de niña, María Luisa Bombal. Un buen nombre de poeta, me encanta ella como escritora. Y lo primero que yo postulé fue a bioquímica, pensando en poder entender poéticamente cómo se armaba la materia para dar vida, bioquímica. Pero me aburrí porque era pura química inorgánica 1, 2, 3, matemática, física, y en el tercer trimestre dije, voy a estudiar arte. Le fui a contar a mi mamá y mamá se puso a llorar. Y estaba embarazada de mi última hermana. Entonces yo le dije, lo que siempre quieren oír cualquier mamá, le dije, pero mamá, me voy a meter a medicina, se me ocurrió en ese momento. Entonces postulé a dos carreras nomás. La primera fue medicina en la Chile, la segunda arte en la Chile. Quedé en la primera y dentro de la medicina lo que más se parece al arte es la psiquiatría. Así que soy psiquiatra. Ah, mira qué simpático. ¿Y por qué es lo que más se parece? Tiene mucho de filosofía y de poesía la psiquiatría. Y uno se mete en el alma humana, que es la semilla misma de cada uno. Entonces cada persona es un universo poético. Interesante. ¿Y el resto? ¿El formar parte y coordinar el Grupo Sueño, el Grupo Los Inútiles? El Grupo Los Inútiles que tiene tantos años, ¿no? Que fue creado en el tiempo de Oscar Castro y ustedes han podido darle continuidad. Y el Grupo de Médicos Escritores, el Grupo Sueño, que hace poquito también tuvo un congreso. Pero eso lo vamos a hablar desmenuzado después, pero sí. Más o menos cuéntanos de cómo llegaste a la coordinación de ambas cosas y cuál es tu labor ahí. Bueno, como médico, en el colegio médico se hacían actividades y me fui metiendo. Y ahí estaba el doctor Juan Villalobos Narbona, sí, que siempre se interesó en la parte cultural. En esa época él era coordinador de Los Inútiles y también gestor de arte y cultura del colegio médico a nivel nacional. Ah, tú seguiste su labor. Él era dedócrata, entonces yo hacía lo que él decía que hiciéramos y aprendí mucho de él. Y uno de esos dedos dijo, tú continúas. Bueno, dentro de la tradición de Los Inútiles está el que está de coordinador, antes de morirse, nombra al siguiente coordinador. Y eso es hasta que uno se muere. Él me lo dijo 3 veces.
yo las tres veces le dije que no, porque yo no me sentía capacitada para algo habiendo tantos inútiles más antiguos que yo. Yo le decía sinceramente, no, doctor, no. Y se murió, y antes de morir dejó nombrado a otro, pero ese otro se diluyó, se desapareció, no pudo seguir. Y ahí yo miraba para el techo, no le había contado nada a nadie, y hubo una reunión de los inútiles en donde se empezaron a postular entre todos y yo empecé a ver un caos. Y yo le dije, levantando el dedo a todos, les tengo que confesar que el doctor Villalobos me dijo que yo continuara y yo me rehusé, pero asumo lo que él me dijo en ese momento y si ustedes lo aceptan, yo continúo. Y lo aceptaron todos, así que por eso estoy de coordinadora. No sabía esa historia, que aquí me hablaba mucho de todo esto. A pesar de mi resistencia. Qué bonita historia igual. Oye, bueno, justamente se acaban de celebrar 70 años del fallecimiento de Óscar Castro, ¿no? Sí. Y estuvimos ahí presentes en el... Ustedes lo hacen año a año ahí en el cementerio. Yo he ido algunas veces también con el grupo Inútiles y con muchos artistas. Ahora fueron 70 los años ya de la muerte. Sí, sí. Y lo otro es que el... Bueno, cuéntame de eso primero. Esta celebración que hicieron, porque fue una fiesta igualmente, hubo alegría, sí, hubo arte. Mucha gente, se nos llenó, no alcanzaban las sillas. Las visitas y los invitados fueron de muy alta calidad. Abrimos con Humberto Di Buchel, que entonó la poesía de Óscar Castro con un excelente guitarrista que lo acompañó. Y de alguna manera... Con los cuatro de Chile, ¿no? Era integrante de los cuatro de Chile. Y de alguna manera a eso impregnó toda esa hora y tanto de poesía. Y del sentido último, como sentido de ser, de lo que armó Óscar Castro con sus compañeros de esos años, cuando armó el grupo Los Inútiles para fomentar y representar más defensores del arte aquí en la región y en Chile entero. Sí, tuvo una connotación nacional. Pero fue muy, muy bonito. Sí, estuvo muy Estuvieron bonito. También alumnos del liceo, egresados del Liceo Óscar Castro, estuvieron profesores de literatura que hablaron de la historia, de su relación con la anarquía. De alguna manera nos embebimos y lo pasamos muy bien. Y después fuimos al mercado a almorzar, a comer pescado frito. Todo rico. Yo comí pastel de Haifa. Katherine, el Grupo Sueño, y estamos rapidito, pero ya me hicieron así, pero el Grupo Sueño acaba de celebrar su congreso número 19. Y estuvo fantástico ahí en las termas de Chillán, termas de Cauquenes. Yo también soy integrante, de Colado, el doctor Vidal. Es muy divertido esto del Grupo Sueño de Médicos Escritores. Porque te diré que todo es un juego. Si en el arte uno no tiene que tomarse en serio, pero tiene que hacerlo seriamente. Seriamente no tomarse en serio, para que los egos no nos limiten. Eso yo encuentro muy lindo y lo rescato mucho al grupo de Grupo Sueño. Sí. La cosa es que pueden participar médicos que escriben, enfermeras, tecnólogos médicos, administrativos de sistemas de salud, y también se incluye familiares y alguna persona que haya estado enferma alguna vez. O sea, es amplio este Grupo Sueño. En eso caemos todos. Sí, pueden ser integrantes. La cosa es que como es un juego, pero en serio, esto ha ido creciendo. Estamos como Grupo Sueños a nivel de todo Chile y también de Latinoamérica. Tenemos ya muchos integrantes que son de distintas ciudades de Argentina, sí. Uruguay, Colombia, Guatemala. Costa Rica. Sí. Excelente. También de Perú. De algún modo, esto también se ha hecho entonces como congreso internacional. El próximo año va a ser en Uruguay. Y tú estás invitado. Voy a estar. Excelente, sí, estuvimos en el de Colombia también. El Grupo Sueños es un hijito del Grupo Los Inútiles. Y eso significa que no tenemos ni presidente, ni secretario, ni tesorero, ni escribimos el nombre de todos los integrantes en alguna hoja o libro de acta. Tampoco tenemos números legales como organización, pero ya llevamos 19 años. Sí, ya ha funcionado pese a todo eso, que fue fantástico, muy bonito ejemplo. Katherine, ya nos vamos a comerciales, ¿sí? De vuelta tenemos que Por hablar, favor. Porque te has
postulado a la diputadez, tenemos que hablar de eso. Ah, eso es muy interesante. Soy una infiltrada. Sí, y además creo que nos leas algunas cositas, así que vamos a comerciales, no se vaya porque viene muy interesante la segunda parte aquí en Creadores. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Ingresa a www.rancagua.cl, luego pincha en el banner del home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto. Tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Bien, estamos de vuelta aquí en Creadores. Estamos con Catherine Finjao, escritora, gestora cultural y posiblemente diputada de la Nación. Katy, vamos a hablar de eso ahora. Usted no se vaya porque esto está muy interesante. Yo, usted sabe que de política aquí no hablo, pero he querido hacer una excepción porque yo he visto cómo ha sido tu gestión tanto en el arte y la cultura, como también me llamó la atención, por ejemplo, tú tienes unos dípticos en que mencionas las cosas ahí que has hecho y que pretendes seguir haciendo, pero yo sé que eso tú lo has hecho desde mucho antes que se te hubiese ocurrido la remota idea de ser diputada. Esto de hay un terremoto o hay incendio, partir con toda la familia y todas las cosas ahí a ayudar a la gente, eso lo vienes haciendo de siempre. Justamente también lo del arte, lo de la cultura han sido, y lo de la naturaleza, el cuidado, el medio ambiente, han sido cosas que has hecho toda tu vida sin tener un interés. Y eso es notable e importante, yo creo, destacarlo. Porque generalmente es al revés, yo empiezo a hacerlo a partir de aquí para que poder conseguir los votos y poder ser algo, ¿no? En ese sentido, pero ha sido aquí, yo sé que esto viene de antes. Entonces, bueno, hablar un poquito de esto, ¿cómo ha sido para ti entrar en el mundo de la política? Muy, muy extraño, yo no sé en qué momento se me ocurrió, pero tiene que ver con... con hacer un poquito más de lo que yo siento que hago y que es una amiguita. Con mis pacientes trato de sacar lo mejor de ellos. Disculpa, estoy media resfriada. Cuando hay catástrofes no puede ser que uno se quede ahí como si nada, entonces nos vamos por una semana o más con familiares y amigos para trabajar en terreno. Tiene una casa rodante y en ella van, ¿no? Generalmente... Sí, ahí somos independientes, en la casa rodante podemos estacionar en cualquier parte. Pero yo siento que eso es una amiguita y
y por supuesto que muchas amiguitas, porque mucha gente lo hace, van juntando algo más grande. Pero también siento que podría ser a otro nivel. De alguna manera creo que todos tenemos la capacidad de ver la poesía en cada paso que damos, ver el sentido en cada sonrisa o mirada que vamos a recibir y a compartir, y darnos cuenta y tener conciencia cada minuto que podría ser el último. Entonces, ¿qué es lo más importante en ese momento? Cuando hay catástrofe, lo más importante es estar ahí. Me siento una infiltrada en lo de la política, me siento una infiltrada, casi, respetando las grandes diferencias, casi, podría decir que es Mafalda en política. Bueno, yo mirando desde lejos veo que por supuesto que hay mucha gente en política que trata de hacer las cosas bien, pero también mirando desde lejos he visto que ha ido aumentando las noticias de la corrupción, de las situaciones de colusión, de pago de favores, y eso en vez de seguir quejándome, en vez de seguir hablando mal de alguien, he pensado que si yo creo que podría hacer un poquito mejor algo, podría meterme ahí. Hay un dicho en mi familia, lo inventó mi papá. Mi papá dijo, al que se le ocurre, lo hace. Entonces tenemos todos que creer que somos capaces de hacer lo que esperamos que se haga mejor. ¿Por qué vamos a decir que el otro lo haga? ¿Por qué vamos a decir que por qué lo hizo mal? Si me ocurrió, se me ocurrió entonces y dije, bueno, al que se le ocurre lo hace, lo hago. Que pase lo que sea. Si quedo, bien, hay harto que hacer. Si no quedo, bien, hay harto que hacer, igual. Pero podría ser una oportunidad de poner el sentido en los pasos de hacia dónde vamos políticamente en el país. Fantástico. Sé que tu candidatura le da un énfasis importante a lo cultural, al arte y al cuidado del medio ambiente. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo pretendes? ¿Qué ideas tienes? Cuidado del medio ambiente. Quería compartir contigo una poesía que salió del incendio del verano. Ya. Cuando íbamos en la casa rodante y yo manejaba y habían tantos kilómetros de bosque quemado. Te lo leo. Por supuesto. Oh, voy a votar nuestro libro. Este libro del Congreso, que se sacó hace poquito. Esto era como algo que se me repetía en la mente mientras iba caminando y mientras iba mirando. ¿Y manejando? Sí. Y después lo pasé a escribir. Kilómetros y kilómetros de bosque quemado. Kilómetros y kilómetros de bosque quemado. Kilómetros y kilómetros de bosque quemado de sol rojo. Kilómetros de niebla que no es niebla, que es humo. Kilómetros de olor a humo, de olor a asado, de olor a incienso y a ceniza. Kilómetros y kilómetros de cerros despellejados vivos y dejados en roca seca, blanca. El viento vuela la ceniza y llega a mis ojos y a mis huesos. Kilómetros y kilómetros de lágrima que nublan como el humo que no es niebla. De alamedas de árboles añosos, recién vivos y ya no. Kilómetros y kilómetros de sol rojo, de bosque quemado, de ceniza, de humo, de negro, de blanco. Árboles cuajados de fruta que no madurarán, asadas. Sus hojas miran arrugadas, un infierno las lamió. Kilómetros y kilómetros, kilómetros y kilómetros de sol rojo, de semáforo en rojo, de no pasar, de no seguir, de no hacer. Y pasemos, sigamos, hagamos. Eso. De ahí me metí al Grupo Bosques para Cachapual, donde empezamos a plantar árboles, recoger basura. Hay mucho que hacer. Sí. ¿Y ellos de alguna manera también están apoyando tu candidatura? Sí, algunos de ellos, porque ese no es un grupo político, es pluripartidista, y de todos los grupos de política, de derecha, de izquierda, de centro, de algunos que no son nada. Yo no tengo ningún partido político, no he firmado a ni uno. Pero de ese grupo hay varios que también pertenecen a
el grupo político Regionalistas Verdes, y ellos me están apoyando en la candidatura, aunque son recién nacidos, así que no tenemos ni espacio en la tele. Pero bien, así se empieza, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí tenía una pregunta que podríamos cambiarla si quieres, pero yo puse, ¿por qué había que votar por Catherine Fieldhouse si tenía preparada la introducción que hice al principio? Y con eso que conté, ¿no?, de todo lo que yo he visto que tú has hecho. Pero cuéntame más un poquito de eso, de lo que has venido haciendo, porque has ido casa por casa, has estado haciendo campaña igual, y ¿qué ha significado? Yo en mi consulta conozco a mucha gente desde hace muchos, muchos años, y se van cambiando, se van renovando, algunos aparecen después de nuevo, y ahí conozco a fondo su problemática, lo que los conmueve o sus sueños e ilusiones. Pero ahí estoy en mi territorio y ha sido muy enriquecedor estar en el territorio de ellos. Han sido muy amables. Algunos me invitan un jugo de manzana frío cuando hace calor. Las sonrisas han sido acogedoras. Me han mostrado logros que ellos han tenido con postulaciones a algunos proyectos que han hecho y se ven los resultados. Me han mostrado obras de arte que hacen, por ejemplo, las tejedoras de Chamanto, me mostraban sus telares. Ha sido muy lindo, a mí me ha encantado. Me acuerdo que cuando estaba trabajando en el hospital regional, una de las cosas que más me gustaba era una tarea que a uno le daban, que era ser interconsultor, que era ir a los consultorios y estar en terreno más cercano a la gente, donde teníamos reuniones con el equipo de salud mental y ahí se conversaba todo. Me gusta el trabajo de equipo y en el trabajo de equipo se respetan las diferencias como valores, porque no podemos ser todos igual y tener todos la misma habilidad. En el trabajo de equipo algunos van a hacer el engranaje de por allá para que funcione la máquina de por acá. Te doy un ejemplo, un ejemplo de un paseo de 3 días que hicimos con mi marido y mi hija mayor a caballo por Chancón hace años, en donde nuestro guía sabía mucho, pero mucho de todo, de cómo resolver cada uno de los problemas. Por ejemplo, una bandeja para la ensaladera era una cámara de neumático doblada para ocupar poco espacio y la abría y quedaba ahí la forma de la ensaladera. Para hacer una carne cocinada al fuego, ponía palitos húmedos y eso no se quemaba ni se cocía la carne. Solucionaba problemas con lo que estaba ahí. Nos hacíamos un té de boldo de las hojas. Cada cosa. Y me acuerdo que había una pasada muy peligrosa que era abismo y muro. Y una, no sé, un espacio así para las patas de los caballos, en donde yo decía, no voy a hacer nada, el caballo sabe. Y pasábamos y pasábamos y llegábamos al otro lado. Sea como sea, él resolvió muchos problemas y nosotros le hacíamos caso ciegamente a todo lo que él decía. Desde ponerle una chaleca tirándosela a los ojos del burro para que no patee y cargarlo, todo, todo. Y él era el que recoge la basura en el hospital. Entonces, ese exquisito cambio de roles, con absoluto respeto por la sabiduría del otro, a mí me encanta. Qué lindo, fantástico. Katy, si alguien quisiera contactarse contigo sobre Madrid, lo que sea, ¿dónde puede ubicarte? ¿Algún mail, alguna cosa ahí? Esa es tu cámara. Mi Facebook, que están invitados, es mi nombre con mi apellido, arroba... No, ¿sí? Catherine Fieldhouse. Catherine Fieldhouse. ¿Ya? Catherine Fieldhouse Alarcón, así. Catherine Fieldhouse Alarcón, separadito. Y ahí te pueden encontrar. Ahí también cosita. Tengo otro que dice, Katy Fieldhouse Diputada. Eso también está separadito. Ese es otro Facebook donde tengo cosas de campaña. Pero veamos lo que va a pasar. Uno no sabe. Como te digo, yo invito a todos, especialmente los jóvenes, los creadores, los que tienen en sus manos el futuro de nuestro país, que crean en ellos, que crean en todas las posibilidades que sueñen, que crean que son capaces de construirse, porque uno no está hecho, se construye cada día, de estudiar, de lograr que los sueños se hagan realidad, y que elijan meticulosamente por quien estimen conveniente para ese día. No les digo voten por mí, si ya tienen elegido
háganse caso, pero voten. No se queden guardados. Porque si uno no cree en nadie, no cree en el futuro, no cree que hay posibilidades de cambiar esto y hacerlo mejor, está también no creyendo en uno mismo. Todo es una mezcla. Si uno no cree para afuera, tampoco no cree para adentro. Si uno empieza a creer, cree para adentro y cree en uno. Construyámonos, seamos mejor, estudiemos harto. Soñemos. Eso le diría. Katy, muchas gracias. Un honor de nuevo. Gracias por la invitación. Sí, pues, a ti. Fantástico. Nosotros nos vamos a comerciales. Ya viene Namurán con Sinapsis Cultural. No se vayan. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Ingresa a www.rancagua.cl, luego pincha en el banner del home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto. Tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Hola amigos del programa Creadores, estoy esta vez en un lugar distinto, ya no como normalmente lo hacemos en el estudio, que es en realidad nuestra gran librería Cervantes que siempre nos acoge entre libros. Hoy día estoy en otro lugar, en una casa hermosa, que es mi casa, la casa de mi familia en realidad, y hoy día desde acá voy a hacer este comentario de libros que siempre estoy estableciendo en Sinapsis Cultural. Tengo en mis manos el tomo 37 de la colección Literatura Regional 2 que edita Primeros Pasos, y en este número se ha publicado una obra de Ivón Díaz Cornejo. Es una obra narrativa con textos de distinta longitud. O de extensión más bien, hay cuentos, microcuentos, relatos
y se denomina En estos días de invierno. En estos días de invierno, en realidad estamos en primavera, pero el invierno ha sido clásicamente para los autores una estación muy interesante, porque es una estación de recogida, de introspección, de viaje, de buceo, de exploración de aspectos que van más allá de lo evidente, probablemente subterráneos u ocultos. Y en ese sentido, Ivón Díaz se arriesga, digamos, con el tratar de descubrir la voz que puede estar latiendo detrás de una cantidad de personajes importantes de la urbe, ya sean poetas, choferes de micro, prostitutas, callejeras, jardineros, enamorados, boxeadores, etc. Una cantidad importante de personajes que pululan normalmente por cualquier urbe probablemente, están aquí. Y desde ya ese es un ejercicio muy interesante que aprecio de Ivón en este intento de rescatar esas voces, ¿cierto? De intentar conocerlas, vivirlas. En realidad es el juego del poeta, ¿no? El tratar de ser la voz o representar la voz de muchos. Y bueno, ese ejercicio similarmente abordado también se puede ver reflejado en un libro de un amigo que estuvo en la reciente Ferlic 2017, Jaime Pinos de Valparaíso, quien nos dejó este libro hermoso, 80 días, que hace alusión a este viaje, esta vuelta al mundo, ¿cierto?, de Julio Verne en 80 días. Y es muy interesante el abordaje que hace Jaime Pinos, porque al igual que Ivón, que intenta rastrear, explorar los recovecos de la urbe, así lo hace Jaime Pinos también con un amigo fotógrafo, y entonces van fotografiando, explorando, fotografiando, viviendo, escudriñando la ciudad y, por cierto, redactándola o poetizándola. Entonces son dos libros muy interesantes, el de Ivón Díaz desde Rancagua y el de Jaime Pinos en su viaje exploratorio por Valparaíso. Son dos libros súper recomendables. El de Jaime Pinos es una especie de prosa poética muy interesante que nos permite conocer ese suburbio porteño y santiaguino que está allí siempre presente de alguna manera en la memoria colectiva de todos. Y la ciudad de Ivón, la ciudad que explora Ivón, por cierto, no necesariamente es esta ciudad, sino que cualquier ciudad, cualquier urbe postmoderna de hoy. Bueno, hasta ahí hoy. Chao, Pabito. Nos vemos, a todos los amigos de Creadores, en otra Sinapsis Cultural.